Perfecto. ¡Eso, aplauso! Buenas tardes, buen día a toda la audiencia de nuestro pueblo bonaerense, el pueblo minero de todo el departamento. Acá pues nosotros en una de las festividades programadas para el mes de junio, tenemos varias festividades. Recién acabamos de celebrar el día de las mamás con actividades en los barrios, en algunas comunidades, y una actividad central acá en nuestro parque municipal. Además de eso, el día de hoy pues festejando a nuestros niños, ¿verdad? Como ya hemos dicho, todos los días son para disfrutar a nuestra familia. Decirle a nuestros seres queridos cuánto lo amamos, pero se ha decidido el día de hoy pues reencontrarnos con la mayor parte de nuestros niños del pueblo de Bonanza. Además de eso, todavía nos falta realizar la actividad del Día del Padre también, que se va a realizar acá mismo en el parque, porque hay padres buenos también y tienen pues ese merecimiento de que se les haga una buena actividad también. Entonces el 23 nos vamos a estar reencontrando acá pues con los papás de Bonanza, y el 29, para cerrar el mes, vamos a reunirnos aquí con todos los maestros de nuestro municipio. Estamos esperando reunir acá más de 600 maestros y toda la comunidad educativa para festejar también. ¿Otros proyectos para la niñez y la juventud de Bonanza que estén ahorita impulsando? Bueno, aquí un ejemplo, nuestro parque municipal, que hasta este momento hemos estado trabajando en el primer componente, que es para la parte de la niñez. Entonces ahorita ya vamos a entrar a la segunda parte, que es para ya personas mayores, la juventud. Si usted ve, pues a falta de muchas alternativas, los jóvenes también están usando juegos que son netamente para los niños más pequeños, pero tenemos que lidiar con eso pues, porque tiene que haber diversión para el pueblo. Entonces ya para octubre ya nosotros ya podemos tener, digamos, la otra parte, que ya el componente para la mayor parte de la población, especialmente la juventud. Vamos a tener más canchas deportivas, que viene a sumarse a la cancha de futsal que tenemos. También vamos a tener el famoso paseo de los enamorados, el soñado paseo de los enamorados, para que la gente pues romántica vaya a pasear en pareja ahí pues. Y además de eso, un área específica para adultos de la tercera edad, el parque del adulto mayor. Entonces hay varios componentes que antes que termine el año vamos a estar entregando a nuestro pueblo. Gracias. La alcaldía de Bonanza está echando la casa por la ventana en la conmemoración del mes de la niñez aquí en la Reina de las Montañas.